es un poquito lo que te decía antes. La idea, bueno, le surgió a varios de los chicos que hace poco son compañeros nuestros, afiliados al sindicato de Luz y Fuerza. Y bueno, y la propuesta de un grupo grande de gente de Cooperativa Eléctrica, que se fue planteando día tras día de poder recuperar el predio, que estaba muy, muy desmejorado, muy venido abajo. Había muchas cosas rotas, había mucho por hacer acá, a raíz de las inundaciones. Entonces, bueno, a partir de esas charlas que íbamos teniendo, surgió la idea general de poder recuperar un predio que históricamente siempre fue nuestro, para toda la familia de Luz y Fuerza. Y bueno, y empezamos a venir a trabajar todos los días, desde hace 2 meses a esta parte, un grupo de nosotros, y le planteamos también a los compañeros que, bueno, que queríamos inaugurarlo en esta fecha justamente, y también, digamos, que ellos puedan volver a disfrutar y a utilizar estas instalaciones, que son nuestras, y con toda la familia, con amigos, con invitados, y bueno, pero por sobre todas las cosas, con sus hijos. Uno de los beneficios de pertenecer también al sindicato de Luz y Fuerza es este, ¿no? No solamente obra social, no solamente un montón de beneficios que tenemos, sino que en el verano, en el periodo de verano, poder venir a disfrutar y pasar un verano lindo y agradable con todos los que uno quiere, ¿no? Una gran casa quinta. Contanos qué trabajo se hizo y qué se puede hacer cuando venís acá. Aparte, un poco recuperar la pileta es lo primero que vi. ¿Qué más? Recuperamos, bueno, lo que es la cancha de fútbol, bueno, la parte de quinchos para comer un buen asadito todos los días a la noche, digamos. Y bueno, después se sigue trabajando, siempre ahí para seguir mejorando. ¿Hay espacio también para chicos para jugar a la pelota, para hacer algún tipo de deporte? Sí, es algo que tenemos que recuperar, que es la parte del parque, bueno, pero por cuestiones de tiempo todavía no llegamos, así que bueno, son cosas pendientes que nos van a ir quedando, pero a medida que estamos acá vamos a seguir trabajando para seguir creciendo. Contanos, ¿en qué horario va a estar funcionando esto y qué días se pueden acercar? Bueno, la inauguración es a partir de este momento y bueno, los horarios seguramente van a ser después de las 14 horas y los fines de semana seguramente a partir de 9 de la mañana. Vos que los conocés, contame quiénes nos acompañan, que van a estar haciendo el aguante también, cuidando la pileta y cuidando las instalaciones. Bueno, acá estamos con Maxi Verón, el presidente de la subcomisión, con Matías Massa, Diego Rivas y bueno, Luca Gutiérrez, quien le habla. Bueno, Maite Pisoni, también una colaboradora y laboradora impresionante. Bueno, Melina y Tamara. Y bueno, y mucha gente que hoy por ahí no está por diversos motivos, pero que ha trabajado mucho, tanto gente que está en la subcomisión como colaboradores que han venido fin de semana y día de semana post laburo a meterle muchas ganas y bueno, de a poco, como lo contaba Maxi o Diego, se fue recuperando, encontrarlo un domingo a la tarde que vinimos con Diego y los chicos y ver esto totalmente abandonado, bueno, no sé, sí, triste, y bueno, ya hoy ver la pileta con agua, pintada, anoche compartimos una comida y bueno, en las canchas, sí, de a poco creo que se va logrando el objetivo de tener esto 100% lindo. Bueno, para poder mantener un predio tan grande se necesita colaboración y además es necesario también un aporte, ¿no?, de toda la familia de Luz y Fuerza. Y decinos bien de qué manera se puede hacer eso y en qué lugares y en qué momentos. Bueno, en realidad lo que nosotros planteamos y estamos llevando a cabo, que es lo que se hizo todos los años, que funcionó en lugar, es trabajar desde el ingreso económico para poder restaurar y arreglar todo lo que estaba roto y lo que estaba ya sin posibilidades de ser usado, con el aporte de descuentos de siempre que tenemos en digamos, nuestros haberes. El afiliado de Luz y Fuerza siempre se le recorta una parte del haber para aportar para este lugar, como para tantas otras cosas. También desde lo que es el abono de la temporada, en pileta, uso de cancha, uso de quincho, uso de las instalaciones. Todos los afiliados pueden venir acá y ya con el descuento que se les hace mensualmente de sus haberes, se puede usar tranquilamente el predio. Lo que se paga aparte es el tema del abono de pileta.
y creemos que también, bueno, con el tema de que a partir de la semana que viene vamos a empezar a dar turnos para lo que es jugar a la pelota, jugar al fútbol en la cancha que estamos recuperando, que es cancha de 8, también con ese ingreso también empezar allá desde adentro, pero una vez inaugurado, empezar ya a generar otros recursos, como hemos hecho, bueno, decía, ¿no? Pileta, cancha, hicimos rifas, hicimos cenas para generar ingreso. Bueno, el afiliado puede venir o comunicarse con cualquiera de nosotros de comisión tranquilamente para pagar el abono. Arrancamos esta temporada, creemos, con un abono muy económico, muy accesible, así que todo aquel que quiera comunicarse con nosotros y empezar y sumarse, lo puede hacer. Y bueno, y también estamos continuamente con los chicos y con las chicas teniendo como reuniones y generando ideas también para decir, bueno, a ver, de qué manera algunas cosas son prioridad, deben hacerse en lo inmediato y son lo urgente. Y después, bueno, siempre hay un montón de mejoras para hacer. Imagínate que tenemos que todavía alambrar el perímetro, levantar lo que es postes y alambrados, arreglar el otro vestuario, mantener la parte de adelante donde queremos poner una puerta, terminar de cerrar bien todo lo que es el perímetro del predio. Bueno, montones de cosas. Allá atrás hay una explanada de cemento, que eso queremos ver cómo lo podemos usar, si como cancha de, no sé, de tenis, de vóley. Hay un montón de cosas por hacer. Y a lo mejor también podría ser, o una cancha que signifique jugar a un montón de disciplinas, digamos, ¿no? Y bueno, y también déjame decirte también esto. Acá antes había una casa en donde había caseros, esa casa no existe más. Implementar caseros para nosotros es todo un tema, genera costos, genera acuerdos, arreglos, contratos. Entonces la casa fue tirada abajo y nos hicimos cargo nosotros de venir acá a abrir el predio, a abrir la pileta, a cortar el pasto. Cada uno de nosotros tiene una función diferente, arreglar los reflectores, cortar el pasto, mantener los baños, algunos a pintar, otros a limpiar el quincho. Tenemos todo acá, sería en Casa de Herrero cuchillo de palo. Sería muy loco, claro, no poder usarlo de claro, noche. Claro, claro. Así que bueno, se arreglaron un montón de cosas, ¿no? Y bueno. Te lo pregunto porque me parece que esta es una buena fecha por ahí para recaudar un poquito más. Si uno puede pagar el día del invitado, armar algunas despedidas o algunas juntadas de fin de año donde los afiliados puedan traer invitados y hacer las despedidas acá. Sí. Eso se puede hacer y se contempló. Siempre el afiliado, digamos, invita a gente de su entorno, amigos, familiares, se hace cargo de esa invitación y los costos igual son mínimos también, digamos, es muy accesible. Nosotros queremos que esto se... Además que ya Luz y Fuerza es una familia y tiene una connotación de familia y arraigo, ¿sí?, generacional, también lo que nosotros queremos hacer es sumar a las nuevas generaciones y sumar a gente allegada y que se acerca a los compañeros que tenemos en cooperativa, de poder decir, bueno, que sea un lugar de disfrute total y que si se llena, es mucho mejor. Estamos abiertos a eso, ¿no? Que se ponga en circulación. ¿Algo que quieras agregar? No, que bueno, agradecer también al tema municipal, porque nos dieron una mano importante. Y bueno, y a las familias que nos bancan, que salimos a laburar, venimos, le metemos horas acá, y bueno. Pero bueno, sí, muchas ganas para seguir creciendo.